¿Qué pasa con Britney Spears? ¿Qué es el movimiento Free Britney? ¿Y por qué se dice que se están violando sus derechos humanos? En los últimos años hemos visto a Britney ser el ícono más grande de mi generación, entrar a rehabilitación múltiples veces, pelear con paparazzis. Luego volver con mucha fuerza y después caer otra vez y empezar a desfilar vestidos de una forma muy extraña en los pasillos de su casa, hacer fotos de muy mala calidad, estar mal maquillada, mal arreglada y con ropa que parece ser muy barata. De hecho, los fans dicen que tienen la misma ropa. ¿Por qué una mujer con un imperio de más de 200 millones de dólares está en esta situación tan preocupante? Parece ser que Britney está fuera de control o quizás muy en control, como dijo ella misma. Do you feel out of control in your life? No, I don't feel like it's out of control. I think it's too in control. There's no excitement. There's no passion. There's no, like, it's just like Groundhog Day every day. En esta cuarentena la hemos visto muy mal, al punto en que yo personalmente he tenido mucho miedo de despertarme un día con la noticia de que Britney se suicidó. Está en una situación tan preocupante que sus fans le preguntan directamente por Instagram si necesita que la ayuden, si necesita rescate, que se vista mañana de amarillo, si necesita que alguien la busque. ¿Pero por qué los fans de Britney están protestando? Señores, esto es un agujero negro que parece no tener fin. Y yo les voy a contar. Para poder generar una opinión sobre lo que le está pasando a Britney y tratar de entenderlo un poco desde afuera y con la información que se maneja, hay que irnos atrás. A sus inicios, a qué fue lo que pasó para que ella esté hoy en día en donde está. Britney viene de orígenes muy humildes. Nació en Mississippi, vivió en Louisiana, en un parque de casas rodantes con su padre, su madre y su hermano. Su hermanito todavía no había nacido. Y vivió en un ambiente violento, porque su padre era alcohólico y presenció muchas peleas entre su madre y su padre, e incluso su padre trató de raptarla cuando tenía 5 años. Ella era una niña muy talentosa y su madre al notarlo la metió en clases de canto, de baile, de actuación y ya para el final de su preescolar había ganado un montón de concursos. A los 6 años fue rechazada en una audición para el club de Mickey Mouse, pero el director al ver todo su talento le dijo a su madre que la llevara a New York a conocer a la que fue su primera manager, Nancy Carson, que quedó tan impresionada con su voz que le recomendó que estudiara en la Escuela de Artes Escénicas de Nueva York. Allí hizo varias obras de teatro, incluso Broadway, salió en televisión y volvió a castear en el club de Mickey, ya con 11 años, y la aceptaron. Justin, Britney, Christina. Allí trabajó con Christina Aguilera, Ryan Gosling, Justin Timberlake, pero a los 2 años el programa fue cancelado. Así que Britney tuvo que volver a la vida normal y sus padres cayeron en bancarrota, pues la niña era la que llevaba todo el ingreso a casa, con 11 años. A los años, su madre mandó una grabación de Britney cantando Whitney Houston a 4 discográficas. 3 la rechazaron porque querían bandas como las Spice Girls o los Backstreet Boys, que estaban muy de moda en ese momento, y Jive Records la llamó. A los 16 años, Britney grabó Baby One More Time y fue un súper exitazo, ya que en ese momento el pop estaba volviendo. Gracias a que su primer álbum llegó al primer lugar en Billboard, cosa que muy pocas artistas han logrado, vendiendo 40,5 millones de copias, se le abrió el camino a otras artistas pop, como Christina Aguilera, como Jessica Simpson. Y es que el pop no sería lo que es hoy en día si no fuera por Britney. Britney era todo lo que la industria quería. Era una chica linda, virginal, pero que al mismo tiempo tenía una explosiva carga sexual. Un poquito contradictoria. Britney era lo que todas las chicas querían ser y la que todos los chicos querían tener. Y para mantener esta imagen que estaba produciendo tanto dinero, su disquera elegía absolutamente todo, desde su ropa interior hasta su forma de cantar. No sé si ustedes recuerdan que Britney canta bastante diferente en sus primeros 2 álbumes a la voz robótica que tiene hoy en día, a la que sus fans llaman voz de bebé o baby voice. Hasta dejó de cantar en vivo y se volvió la reina del lip syncing porque los ejecutivos querían mantener esta voz de niñita sensual del pop. Britney era una lolita, cosa que es medio pedófilo, la verdad. Todos han dicho alguna vez, Britney no canta, Britney es solo show. Si yo quiero ir a ver a alguien que cante, pues voy a ver a Christina Aguilera. Pero es que Britney no canta sus canciones, tiene que doblarlas porque para ella a sus 40 años es muy difícil replicar la baby voice que ni siquiera se acerca a su voz natural y tiene que forzarla. Pero veámosla cantando alguna otra cosa, a ver si de verdad la señora no canta. O incluso acá, de niñita. Believing in the fire.
La Baby Voice, como le dicen sus fans, fue creada por su disquera e hizo que ella tuviera algo que muchos artistas desean, una voz reconocible. Tú escuchas tres palabras y ya sabes que la que está sonando es Britney y no te hace falta verla. E incluso sabemos que después de In The Zone, antes del breakdown que todos recordamos, ella estuvo trabajando en un disco llamado Original Doll, que estuvo a punto de salir, pero los ejecutivos lo escucharon y le dijeron, no. Esta no es la Britney que todos conocemos. Ella lo que quería era reinventarse. Quería cantar con su voz de verdad, canciones más acústicas y ser un poco una Britney más real. Y lo único que llegó a ver la luz de este proyecto fue un demo llamado Mona Lisa que ella en rebeldía llevó a la radio. De hecho, Britney nos mostró muchas veces en las letras de sus canciones todo lo que ella estaba sintiendo. De joven siempre quiso complacer a sus padres y esto la hizo trabajar más y más y más duro porque obviamente todo el mundo tenía que vivir de ella y todo este peso, toda esta presión la volvió una persona ansiosa y depresiva. Tomando desde los 18 años Prozac, que es un fármaco recetado para la depresión, entre otras cosas. Britney con tan solo 18 años le compró una mansión de 9 millones de dólares a su mamá llamada Serenity en su pueblo y le compró un departamento a su hermano. Qué bueno ser familia de Britney, ¿no? Pero a pesar de todo su éxito, parece que Britney no la estaba pasando muy bien. Y leo textual. Personalmente soy una persona tímida y particularmente creo que no estoy hecha realmente para esta industria porque soy tímida y es algo con lo que no lidio muy bien. De hecho, para combatir la timidez, Britney se creó un alter ego llamado Mona Lisa y hacía que todos en el show la llamaran así. Y este alter ego es un personaje que Britney se crea para ser todo lo sexy que tiene que ser en la imagen de Britney que todos conocemos. Incluso nos podemos dar cuenta de que esta personalidad niñada no es necesariamente su personalidad real, porque cuando la vemos trabajando como actriz, es mucho mejor actriz haciendo otros personajes que actuando de ella misma. Porque de ella misma ya ella tiene su personaje, entonces es como que está actuando que está actuando. Es como un inception de la actuación. ¡Stop it! ¡Stop! I'm so sick of the two of you, bitching and fighting every damn second of the day. For once, would you just shut up? Intense. And he's a lot of other things, but he's not a liar. And neither are you, Brit. Come on. I mean, did you guys know each other? Come on. What happened? What happened is he betrayed me and backstabbed me like the backstabbing betrayer that he is. Britney se volvió un producto sobre el cual todos tenían control menos ella. E incluso su relación con Justin Timberlake se volvió de dominio público y se puso bien feo. Todos recordamos esta relación de Britney como su mejor relación. Todos decimos y fantaseamos como que quizás si ellos hubieran seguido juntos, ella no estaría tan mal como está, no estaría en esta situación. Pero la realidad es que esta relación también era un poquito tóxica, no era tan linda como nosotros pensamos. Según la historia que Justin y los medios se encargaron de contarnos, Britney le fue infiel con su amigo y coreógrafo Wade Robson. Y si le suena este nombre es porque es el mismo de Leaving Neverland, el documental este de Michael Jackson. Y bueno, Justin quedó dolido y con el corazón roto y los medios a Britney la hicieron pedazos. He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. You've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. It was pretty rough. Yeah. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh my goodness, hello. Ew, strong Britney. Yeah, it was a weird time. Ew, I'm embarrassed, can we stop? Según decían los tabloides, Justin también le había sido infiel, no una, sino tres veces con tres chicas diferentes, pero Britney nunca declaró nada al respecto. Según palabras de ella en una entrevista, ellos habían acordado no decir por qué terminaron. Y parece que Justin tampoco tenía intenciones de decir qué pasó. Pero al año de romper, Justin decide lanzar su carrera como solista y cuando su primer sencillo fue un fracaso, pues había que hacer algo. Así que Justin decidió dar una super entrevista en su casa a Barbara Walters y dijo esto. Did you give her her first kiss or you your first kiss? I think so. I think I did give her her first kiss. You know, I remember when we decided that we were going to go our separate ways. Yeah. If there's ever a moment where you ever need me, you can rest assured that I will be there. Because I love you as a person, and I will always love you. But I also said, look,
no matter what we say at this point, people are going to speculate things, and we could, I could really get myself in a horrible position if I was to say something and somebody misinterpret it, because that happens all the time. And I promised to her that I wouldn't say specifically why we broke up. Y luego se puso a tocar una canción que ni siquiera estaba en su disco, llamada Horrible Woman, o Mujer Horrible, en donde habla de una mujer que le rompe el corazón. Y en esta entrevista le asegura que ninguna canción de su álbum se trata sobre Britney. Ahora ustedes díganme, ¿de quién se trata esta canción? Claramente toda esta entrevista, en donde él quedaba como un ángel, fue una movida de marketing para usar la imagen de Britney para vender más discos y promocionar su canción. Porque nada mejor que dejar al icono pop del momento por el piso para impulsar tu carrera, ¿no? Hasta ahora todas las personas en las que Britney confiaba la usaron para sacar algún provecho, hasta su novio y su familia. Y después en el 2003, Britney escribe y saca esta belleza de canción que todos conocemos, que si no es un grito de ayuda, no sé qué es. La necesidad de Britney por tener una vida normal y rodearse de gente previa a su fama llegó al punto en que se casó con su amigo de la infancia Jason Alexander en una boda en Las Vegas, que duró solo 55 horas porque su madre, al enterarse, le llevó los papeles de la anulación, diciendo que ella no entendía lo realizado y por eso no podría aceptar un matrimonio. Esta fue una de las primeras veces que Britney fue tratada como loca ante la ley. Según la persona que los casó, ellos no estaban ni borrachos ni drogados, y según el propio Jason Alexander, dijo que él estaba enamorado de ella y que sentía que el sentimiento era recíproco. Al poco tiempo, Britney conoció a la persona que le iba a cambiar la vida para siempre, y para mal, el bailarín Kevin Federline. Creo que era mejor que se hubiera quedado casada con el otro. Aunque había pasado menos de un año de su boda anterior y tan solo 5 meses tenía conociendo a Kevin, Britney y él se casaron en una ceremonia bastante improvisada. Parece que Britney quería estar casada con quien fuera, y es que, según mi opinión, ella lo que se sentía era sola y quería tener a su propia familia, ya que sabemos cómo era la familia de la que venía. Aquí vemos, señoras y señores, la importancia de ir a terapia. Rápidamente la prensa empezó a arremeter contra Kevin diciendo que era un cazafortunas y no se estaban equivocando del todo. Él dejó a su ex embarazada de su segundo hijo cuando conoció a Britney. A lo que Britney respondió en una entrevista que ella no tenía ni idea, que se enteró a los 2 meses. Y es que Britney era tan ingenua. Kevin trató de lanzar su carrera como cantante y como actor, pero fue un total fracaso. A pesar de que Britney y él lanzaron un reality show que proféticamente se llamó Chaotic. Caótico. El público todavía no lo quería. Al poco tiempo Britney quedó embarazada y eso al público no le gustó. Y cuando digo al público es a la prensa, porque sinceramente cuando yo la vi embarazada me pareció cool. ¡Qué bien! El tema con esto es que la imagen de chica perfecta y virginal que su disquera había trabajado tanto por crear había desaparecido. Así que la prensa empezó a mostrar una imagen de Britney mala, diciendo que era una redneck, manejando con su bebé en sus piernas, a lo que ella respondió que llegó a un lugar, estaba lleno de paparazzis, los paparazzis estaban alrededor de todo el auto, ella asustó, tomó a su bebé y salió de ahí. Y que además, cuando ella era chica, su padre hacía eso con ella todo el tiempo y que a ella no le parecía tan grave. En otro momento se le vio casi cayéndose con el bebé por culpa de los paparazzis de nuevo, y usando la silla del bebé al revés, cosa que no es ilegal, pero que técnicamente no está bien. La prensa estaba diciendo que Britney era una mala madre y se iban a encargar de que el mundo lo supiera. Y las consecuencias fueron muy, muy graves. A los 2 años de casada con Kevin y con tan solo 2 meses de haber nacido su segundo bebé, ella pide el divorcio alegando diferencias irreconciliables. ¿Cuáles eran estas diferencias irreconciliables? Bueno, que el señor se iba de fiesta, le montaba cachos y se gastaba su plata, básicamente. Después del divorcio, Kevin la llevó a una batalla legal para quitarle a sus hijos, la cual ganó. Quedaron en 50-50 de custodia y además Britney tenía que pagarle a Kevin
$20,000 mensuales de manutención. Además de todo eso, ella paga el colegio, la ropa y los gastos en general que tengan los niños, y eso hace que Kevin reciba un cheque mensual de $35,000. Hoy en día Kevin está pidiendo más porque dice que no le alcanza. Y es que a mí me parece que Kevin quiere que Britney le mantenga los 6 hijos que tiene, a la ex mujer, a la mujer y a él. Durante todo este tiempo vemos a Britney cada vez peor, con la prensa acosándola constantemente, porque esto, señores, es acoso y yo no entiendo cómo puede ser legal. ¿Estás bien, Britney? ¿Estás bien, Britney? ¿Tienes que hablar con alguien, Britney? What's up, Britney? Y al parecer, lo que empezamos a ver como una amistad, en realidad era un negocio. La disquera de Britney le estaba pagando a Paris Hilton para que la llevara de fiesta, ya que Paris estaba en las portadas de todos los tabloides como fiestera y ganaba dinero por ir a fiestas. Pues qué mejor compañía para Britney, ¿no? Súper mala la idea. Que por cierto, todos los que se juntan con Paris terminan mal. Yo no entiendo si es que Paris es demasiado inteligente y está más allá que todo el mundo, o es que ella le chupa la existencia a la gente con la que se la pasa. You can always buy a new dress, but you can't, like, buy a new life. En el 2007, después de durar solo un día en rehabilitación, ocurrió lo que todos conocemos como el breakdown. Britney fue a una peluquería quejándose de que sus extensiones le tiraban demasiado y le dolía, y quiso que por favor se las cortaran. Cuando la peluquera le dijo que no, ella agarró la máquina y se raspó el pelo. Al parecer, cuando le preguntaron por qué hizo esto, su respuesta fue: "No quiero que nadie me toque. Estoy harta de que me toquen". Después fue a un estudio de tatuajes y se hizo 2 tatuajes. Y toda la prensa se enteró y llegó a los lugares gracias a que uno de sus guardaespaldas la traicionó y los llamó. Yo, analizando esto desde afuera, lo que pienso es que Britney quería que la dejaran en paz. Se raspó el pelo para acabar con la imagen de la princesita del pop perfecta que todo el mundo quería controlar. Yo creo que entre su locura, entre su ataque de nervios, lo que ella pensó fue: ¿cómo van a comercializar con una chica calva? Rasparse el pelo y tatuarse fue como acabar con lo que quedaba de esa imagen dulce con la que todavía podían comercializar. Obviamente no es la manera de hacerlo, pero es una reacción extrema a una persona que está viviendo una presión extrema. Se dice que además de todo esto, Britney estaba sufriendo de depresión postparto en ese momento, porque se la vio con un libro sobre el tema, y además estaba viviendo el luto por la muerte de su tía, que fue una de las personas que ayudó a criarla. Britney entró 4 días después a un centro de rehabilitación, en el que duró de nuevo un día, y salió porque quería ver a sus hijos, y llegó a la casa de Kevin y él no le abrió la puerta, así que se fue furiosa y los paparazzis la emboscaron en una bomba de gasolina. Así que, furiosa y frustrada, tomó un paraguas y empieza a golpear el auto de los paparazzis. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta que los paparazzis eran unas personas groseras, abusivas, que además le decían cosas para enfurecerla, y que ya Britney venía con toda esta carga de todo lo que le estaba pasando. Acaba de pelear con su marido, que no la dejaba ver a sus hijos. Este montón de gente que lo que quiere es plata, emboscándola y gritándole cosas todo el tiempo. Así que díganme, ¿ustedes no hubieran hecho lo mismo? Being around Britney Spears constantly, it's like she's my girlfriend kind of thing, you know. She is a celebrity, and we're paparazzi. It's like we're the police officer following a crook, and they're gonna try to get away, but you can't get away from the cops. You can't get away from the paps. Sinceramente, yo no sé cómo a esas alturas ya no les pasó con el carro por encima. Después de este incidente, Kevin la amenazó con que si no iba a rehabilitación le iba a quitar a sus hijos. Así que Britney se internó por 27 días en un centro de rehabilitación. Parece que Britney había salido como nueva, hasta que los paparazzis volvieron a acosarla. Pero esta Britney ya no era tan dulce como antes. Estaba rebelándose contra el mundo. Como salir con una peluca rosada a la calle, hablar con un acento inglés, porque su abuela era inglesa. Y en una ocasión salió desnuda de un probador en una tienda. Y cuando las empleadas trataron de taparla, volvió a decir: "No quiero que nadie me toque". Después de todo este año de locura, su equipo decidió que ella estaba muy bien, así que la montó en un escenario, en el escenario de los VMAs, y vimos esta terrible presentación en donde claramente Britney está ahí, pero no está. Ella tiene la cabeza en otra parte. Quizás estaba pensando en cómo su vida se desmoronó en 2 años.
Claramente ella no estaba lista para volver a hacer un show y esta gente lo que quería era hacer dinero. O sea que su salud mental era lo último menos importante. En el 2008 todos nos despertamos con la noticia de que estaban sacando a Britney en una ambulancia de su casa. Al parecer ella se había encerrado por 4 horas en un baño con su hijo y Kevin se hartó, así que llamó a la policía y cuando la sacaron del baño ya estaba bajo una sustancia desconocida. Gracias a todas las cosas difíciles que vivió Britney en esos años, se creó la ley Britney, que protege a las personas famosas y les hace una especie de burbuja en donde los paparazzis no se pueden acercar a 20 metros. Y todo el material que se tome infringiendo esta ley va a ser inválido, será confiscado por la policía y no se podrá publicar. Si ustedes ven, ahora las fotos de paparazzi son de bastante más lejos. Yo no conseguí si esta ley se terminó de aprobar, pero creo que sí, por eso que les digo, porque las fotos de paparazzi han cambiado mucho. También se propuso porque en el momento en que tuvieron que llevar a Britney en una ambulancia al hospital, se les hizo muy difícil llevarla con todos los paparazzis alrededor tomando fotos hasta por la ventana de la ambulancia. En su peor momento, tuvieron que utilizar un helicóptero, varios autos de policía y una ambulancia para llevarla a un hospital y aún así, en la entrada de ambulancias, habían un montón de paparazzis. Esta gente no tiene moral, humanidad, familia, nada. No les importa nada. Imagínense si ella hubiera estado en peligro de muerte y no la hubieran podido llevar a tiempo. Además, en todo este despliegue policial se gastaron $25,000 solo para poder llevar a una mujer al hospital. ¿Qué les pasa? El año pasado se filtraron unas cartas que escribió Britney hablando de ella en tercera persona, en donde escribía sobre esa noche. Y las cartas dicen esto. Ok, hay que tomar en cuenta que esta carta se escribió en tercera persona porque ella se la entregó a un amigo fotógrafo y estaba destinada a ser leída tal cual como se escribió. Empieza así. Cuando leí el artículo de Kevin en la revista People, me sorprendí cómo mucho el foco estaba sobre Britney para vender la historia. Y en cuanto a que Kevin dijo que Britney se divorció de él, a ella la obligaron a hacerlo sus abogados, porque Britney fue a visitarle en New York y él nunca la vio, a ella o a sus hijos. Y sus abogados le dijeron que si ella no se divorciaba, él lo haría por sí mismo. Así que el intento de Kevin de convertirse en una víctima inocente es totalmente irrelevante. Él la abandonó a ella y a los bebés. Lo que ocurrió hace 2 años cuando ella salía de fiesta no tiene nada que ver con la situación actual. Ella es una persona totalmente diferente y muchas de sus peleas por aquel entonces fueron por los problemas de Kevin, fumando marihuana a las 5 de la mañana. Nadie habla de esto porque nadie sabe la verdad. Y en cuanto al episodio del 2008, cuando se encerró en el baño con uno de los bebés para que no se lo llevaran y Kevin llamó a la policía, escribió esto. Por la forma en la que se comportó cuando se llevaron a sus hijos de su casa es comprensible. Si sabes que la amiga que estaba afuera en la puerta le decía que la policía ya se estaba yendo. No te preocupes, quédate en el baño. A ella le mintieron, le tendieron una trampa. Se llevaron lejos a sus hijos y perdió el control como lo habría pasado cualquier madre en su misma circunstancia. Su siguiente visita también le afectó, ya que no estaba escuchando a su manager. Así que él perdió el control y quiso asustarla. Y cuando Britney escribió sobre su familia dijo esto. Ahora este año a Britney le han silenciado y no le han dejado contar lo que estaba pasando. La gente que controla su vida ha ganado $3 millones este año. Le encantaría que miraran su situación con nuevos ojos, pero si habla sobre ello la amenazan constantemente, diciéndole que le quitarán a sus hijos. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Mientras se les pague y ella no tenga derechos, podrán continuar por un tiempo, pero no es lo correcto en absoluto. Todos son muy rápidos cuando se trata de criticar a Britney. Britney le regaló a su hermano un apartamento de $2 millones, a su madre una hacienda de $4 millones en Luisiana y a su padre el mejor trabajo del mundo del espectáculo. Ella es una persona muy considerada y le encantaría recibir el respeto que se merece. Esto lo publicó el diario británico Daily Mail tan solo 2 meses antes de que empezaran las protestas del movimiento Free Britney de nuevo. Este movimiento protesta porque Britney tiene 12 años sin tener su libertad. En el juicio por la custodia de los hijos de Britney, se decidió que ella iba a tener el 50% de la custodia y que su padre y su abogado iban a ser sus tutores legales. Que por cierto fue idea de su manager de negocios, Lou Taylor. A lo que su abogado dijo, y este era el abogado de verdad de Britney, no el que le pusieron de tutor, que era el abogado que el padre le puso. Él dijo, y leo textual. La última vez que trató de llamarme le quitaron el teléfono. Al día siguiente desconectaron el número. Se le han negado sus derechos fundamentales de libre asociación, de usar teléfonos y otros medios de comunicación con el mundo exterior.
Sin contar con que este señor dejó de ser su abogado, porque Britney no tiene derecho de contratar a su propio abogado para luchar por su libertad. Bajo estas condiciones, Britney tiene más o menos los mismos derechos que un niño de 12 años. No tiene acceso a su dinero y recibe una renta de $1,500 semanales. Que quizás les parezca mucho, pero incluso es mucho menos de lo que recibe Kevin de ella. Y recordemos que su fortuna está valorada en más de $200 millones. Y que además ella se lo sudó, literalmente, y no puede hacer con su dinero lo que se le dé la gana. ¿Y qué es lo que no puede hacer Britney sin su libertad? Para que me entiendan. Y leo. Britney no puede votar, no puede manejar un auto, no puede viajar, no puede usar teléfono celular, no puede salir de su casa, no puede casarse, no puede ser madre, e incluso ha dicho que quiere volver a ser madre. No puede contratar a su propio abogado y no puede gastar su dinero. No puede tomar decisiones sobre su carrera, por ejemplo, qué música va a sacar o si va a sacar o no música. No puede hablar públicamente sobre el caso, no puede hacer entrevistas que no tengan un guión, no puede ir de compras. No puede nada, sin que su padre lo apruebe primero. A ver, se supone que cuando se le quita a una persona sus derechos y se le da la tutela a un adulto sobre ella es porque esta persona está incapacitada mentalmente. Generalmente se hace con ancianos o con gente que tenga demencia. De hecho, se llegó a alegar que ella tenía early demencia, o sea, como que demencia, ella tenía demencia prematura. Y esta clase de cosas se hace nada más en situaciones extremas. Ustedes me van a decir que Britney estaba en una situación extrema. Se supone que esto iba a ser temporal. Se supone que iba a durar un año y se iba a acabar después de la gira de su álbum Circus. De hecho, su coreógrafa, que tenía muchos años trabajando con ella, renunció diciendo que ella no estaba lista para un tour. Su ex-manager dio unas declaraciones diciendo que ella no estaba mentalmente lista para enfrentar un tour y que su equipo la estaba haciendo trabajar para sacar dinero. Además, hace poco uno de sus abogados renunció porque estaba muy incómodo con el trato que estaba recibiendo Britney. Cuando ella terminó este tour en 2009, se le veía feliz, estaba contenta, estaba enérgica porque pensaba que iba a ser libre. Pero cuando fue a juicio, se le dio la noticia de que la tutela iba a ser de por vida. ¡De por vida! Y esto dijo en una entrevista mientras grababa el video de Womanizer. If I wasn't under the restraints that I'm under right now, you know, with all the lawyers and doctors and people analyzing me every day and all that kind of stuff, like if that wasn't there, I'd feel so liberated and feel like myself. I'm kind of stuck in this place and it's like, how do you deal, you know? And you just cope, and that's what I do. I just cope with it every day. It's just like you can't really go there in a complete state of happiness because you're scared that it's going to be taken away, you know. So it's better just not to feel anything at all and to have hope than to feel the other way. And when you tell people that, and when I tell them the way I feel, it's like they hear me, but they're really not listening. They're hearing what they want to hear. They're not really listening to what I'm telling them. It's like... Even when you go to jail, there's always the time that you know that you're gonna get out, you know. But I don't always get my way. I never get my way. Ever. It's weird, like with certain things I get my way easy, and then things that you would think I'd get my way, I don't. Like simple things that I should be able to, like, that should come naturally, I don't get it. And those are the things that I want the most. Si Britney está tan mal como dicen, ¿cómo es que en todo este tiempo ella ha hecho todo esto? Sacado 4 álbumes, hecho 3 giras mundiales, tuvo un show en Las Vegas que duró 4 años, fue jueza a tiempo completo en The X Factor, sacado varios perfumes, producido $138 millones más o menos al año. ¿Quién monta a alguien demente en un escenario? ¿Quién pone en televisión nacional a alguien que no está en sus capacidades mentales, que no sabes qué puede hacer? Una mujer que hace esta cantidad de dinero y ni siquiera puede usarlo para comprarse ropa o arreglarse sus dientes. La situación con los dientes es que supuestamente ella dejó de usar los retenedores. Pero quién sabe, todo a estas alturas es bastante dudoso. Ah, no, y se pone peor, porque se descubrió que el padre de Britney gana $130,000 al año.
por ser su tutor, porque es que hay que pagarle al señor para que sea el tutor de su hija. Encima, Britney tiene que pagarle a los abogados que mantienen su situación. Eso más lo que le paga Kevin, ¿no? Es plata. Si multiplicas todo lo que ha ganado su padre por cuidar a su hija por 12 años, son $1,560,000. Además, se filtró una llamada en donde Britney dice esto. Hi, my name is Brittany Spears. I called you earlier, but I'm calling again because I just wanted to make sure during the process of ending the conservatorship that my father has threatened me several times that, you know, he'll take my children away. I just want to be guaranteed that everything will be fine with the process of you guys taking care of everything and things are being the same as far as my custodial time. En el 2008 se veía a Britney muy enérgica, bailando, contenta con su show Domination, que iba a ser su segunda residencia en Las Vegas, cuando al parecer su padre se dio cuenta de que ella no se estaba tomando los medicamentos como habían sido prescritos. Así que publicaron un post en Instagram en donde se dice que el show se cancela porque ella necesita tomarse tiempo para cuidar a su padre, que está muy enfermo y que además ella está sufriendo de depresión, así que se iba a internar en un centro psiquiátrico por voluntad propia para lidiar con estos asuntos. Los fans se quejaron mucho de esta publicación porque decían que no la escribió ella, que ella no escribe así, generalmente Britney escribe con muchos emojis. Además, sabemos que una persona, bajo las circunstancias en las que está ella, no tiene derecho a utilizar su celular o redes sociales a menos que esté monitoreada. O sea que Britney, por ley, jamás nos va a poder decir qué es lo que le está pasando. Hablando de cosas filtradas, en el podcast Britney's Gram se recibió esta llamada. I cannot disclose who I am. I just heard the latest episode. You guys are onto something. I used to be a paralegal for an attorney that worked with Britney's conservatorship. I'm no longer with them. And what is happening is disturbing, to say the least. So basically, Britney was in rehearsals for Domination. It came to Jamie's attention, Jamie Spears, that Britney was not taking her medication as prescribed. She was missing a lot of doses and just full on not taking them. So they got her to the doctor. The doctor said, okay, if you don't want these medications, let's get you on a new one. Well, she refused to take the new one. So Jamie said, either you take this medication or the show's off and I'm pulling my support and you can't do it. Britney did not follow Jamie's instructions, and so he was true to his word. He pulled the show. He verbatim said, blame it on my illness. And that's when we get the early January Instagram. Fast forward a couple days. Brittany's still not following through with her medication. And as you guys have mentioned, she is seen with Sam driving. A big no-no on, it's a big rule that she broke. Britney has been in the mental facility since mid-January. Of course, the statement yesterday said she entered last week. That is not true. She's been in there since mid-January. And there is no timeline. Granted, I haven't worked at the company or at the firm for about a little over 2 weeks now, but there is no end particularly in sight for this day at this mental facility to end. She did not want to go. I, of course, I'm just a paralegal. I haven't had any contact with her, but from what I understand, this was not a decision she made. Cuando el movimiento Free Britney empezó a publicar todo esto de que la encerraron en contra de su voluntad, ahí mismo sacaron unas fotos de ella saliendo frente de un hotel con su novio Sam Asghari, cosa que sabemos que los famosos no hacen si no quieren ser vistos y fotografiados. Todo esto para decir que la niña no estaba encerrada. Encima, el año pasado, Kevin Federline demandó al papá de Britney
por maltrato físico a uno de sus hijos, ya que parece que tuvieron una discusión entre el hijo menor de Britney y él, y el niño se encerró en el cuarto y el señor no tuvo una mejor idea que tumbar la puerta del cuarto y zarandearlo. ¿Quién sabe qué le habrá dicho al niño? Así que gracias a eso Britney perdió aún más custodia, ahora tiene solo el 30% de la custodia. El padre de Britney tiene una orden de restricción por 2 años en donde no puede ver a sus nietos y Britney tiene que pagar $110,000 de los gastos de la corte. Además, el hijo de Britney, Sean, habló de más en un Instagram Live y dijo cosas como: mi abuelo es un gay, lo odio, podría morirse, mi papá es lo máximo, es literalmente Jesucristo, y dijo que iba a contar toda la historia de su madre si llegaba a los 5,000 seguidores. Esta familia de joyitas. Los fanáticos que ya venían protestando con todo el movimiento Free Britney volvieron con más fuerza, alegando que a Britney se le estaba obligando a hacer cosas que ella no quería, que merecía su libertad. Y además, antes de que se desactivara el hashtag Free Britney en Twitter, se vio a la mamá de Britney dándole like a varias publicaciones en Instagram y en Twitter sobre esto. Los fans se quejan de que sus comentarios han sido borrados cuando comentan sobre el asunto en las redes sociales. Además, yo descubrí, aquí chismeando, que la hermana de Britney y Lou Taylor tienen los comentarios desactivados en sus fotos de Instagram. Y la última foto que montó Jamie Lynn en su Instagram con Britney fue en el 2016. Después de esto, Britney fue a la corte y pidió que su padre no tuviera más su tutela, sino su madre, ya que él la estaba haciendo tomar drogas que no necesitaba. Y cuando me refiero a drogas, digo antidepresivos, ansiolíticos y medicamentos para la bipolaridad, cuando ella realmente no está diagnosticada con esta enfermedad. Lo más loco de todo esto es que 2 semanas antes de un juicio que iban a hacer en donde se iba a discutir todo esto de sus medicamentos, su psiquiatra de tan solo 42 años murió de un aneurisma. O sea, yo no puedo imaginarme lo que debe sentir Britney. Lo último que supimos es que a inicios del 2020, creo que en febrero, la madre fue a la corte a pedir que por favor se le diera la cotutela de su hija y pedir por favor tener acceso a sus medicamentos para saber qué le estaban dando, ya que solo su tutor y el médico pueden saber las medicinas que ella toma. Todo el misterio sobre la libertad de Britney se ha vuelto tan noticia que Sharon Osbourne dijo esto. Listen, who knows? At this point there aren't many details from people, her manager, her agents, her lawyers. So we need to hear more credible sources, but the thing is, the one thing about Britney that's always broken my heart about her is that she was working from a very, very young child. Mm-hmm. She was on Broadway mm-hmm. at like 10 or something ridiculous. And she's worked her entire life. She has kept her entire manager's father. I mean, ex. You know, she keeps everybody. Nobody works for her for free. They work because they get a percentage of what she earns. So when there's a lot of money involved, mm-hmm. nothing would surprise me. Yeah. I know nothing. Yeah. I know nothing. Yeah. But nothing would surprise me when she was, you know, the big incident where she shaved all, you know, those hair off and all of that. It's like, you know, she should have taken 5 years off then. Yeah. And, you know, she's back out. They keep putting her back out and back out. You know, it's time for her to have a life. And maybe her dad can find a job. Okay, exactly. También se sabe que en el pasado varias celebridades han tratado de hablar sobre la situación de Britney y han recibido demandas. Pero ya en el 2020 la situación es tan obvia que hay varias celebridades que están posteando sobre esto en sus historias y en sus Instagram. Después de todo esto, que aún falta más, lo que pasa es que si no este video dura 1,000 años, yo lo que puedo reflexionar es que la sociedad tiene un morbo increíble por glorificar ídolos y después verlos caer. Que el ser humano es un ser despreciable que lucra con el dolor de los demás. Que somos una sociedad podrida a la que le importa más el dinero que la vida de sus hijos. Y si nos ponemos a ver, hemos visto recorrer este camino muchas famosas. Whitney Houston, Lindsay Lohan, Amy Winehouse han terminado muchísimo peor que Britney por el acoso de la prensa, el abuso de sus padres e incluso sabemos que Lady Di murió gracias a una persecución de los paparazzis, o por lo menos esa es la versión oficial.
Recordemos que en esta época no existían las redes sociales y los tabloides tenían muchísima fuerza. Todo el imaginario que se creaba alrededor de alguien famoso era gracias a los tabloides. La persona no tenía lo que tiene hoy en día, que es ese contacto directo con sus fans. Ese poder decir, no, mira, las cosas no son como las pintan, las cosas son así. Uno no podía realmente conocer un poco más allá a sus ídolos. Entonces la gente creía lo que sea que le dijeran. Bueno o malo, los medios tenían todo el poder de glorificarte o arruinarte. Más allá de si toda esta historia es real o no, Britney es una mujer de casi 40 años que está pagando por errores que cometió en el principio de sus 20s. Gracias a la mala prensa perdió a sus hijos, se le pintó como incapaz, como demente y como una mala madre. Es probable que Britney sí necesitara los medicamentos, es probable que sí estuviera pasando por algo muy malo y que no estuviera bien mentalmente en ese momento y que todo su entorno empeoraba la situación. Yo no dudo que en ese momento su familia la haya salvado, ok. Pero ¿ustedes creen que después de 12 años esta mujer, que ha creado un imperio alrededor de ella, no pueda tener derecho a administrar su dinero como quiera? Aun si ella estuviera loca y quisiera donar todo su dinero o regalarlo en la calle, ¿cuál es el problema? Es suyo. No glorifiquemos a los ídolos. La gente famosa también es humana. Las personas glorifican a las celebridades y creen que el dinero y el éxito los hace automáticamente felices. Se opinan desde la envidia y desde el odio, diciendo cosas como, bueno, eso le pasó por loca y drogadicta. La próxima vez que veas a Britney actuando extraño y han ahogado sus penas en alcohol, ¿cuántos de ustedes no han salido corriendo y han querido dejar todo? La verdad es que yo pienso como este meme que dice, entre más crezco, más entiendo a Britney Spears. Yo la verdad es que siento que Britney ya se rindió. Ni siquiera está peleando en un juzgado para tener su libertad. Está peleando para que su mamá sea su tutora. Es como que ya se resignó a que nunca va a ser libre y eso me parece muy, muy triste. Yo la verdad solo...